Hoy en Pasión Deportiva TV, Atlético se quedó en el círculo superior. El Pirata debía ganar y lo hizo en el Mauricio Picagüero. Cerró el año futbolístico con un contundente 3-0 y se ratificó como equipo del círculo superior. 9 lo empató cerca del final, le hizo pasar un susto Huracán, pero ambos van a jugar los cuartos. El Patriota pasó como el mejor de la etapa clasificatoria. El Globo volverá a ser su rival en la llave de cuartos. Independiente y una derrota que no duele tanto. El Rojo terminó segundo en el grupo. Fue víctima de Urquiza, que volvió a la victoria después de 13 partidos. El elenco del Tanque Cuevas deberá jugar el desempate para evitar el descenso. Vecinos y un cachetazo a tiempo. Agrario, que no jugaba por nada, le metió 3. El León disputará ahora los cuartos de final ante su clásico rival Independiente. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Día viernes, Pasión Deportiva TV especial, porque el miércoles hubo fútbol, se jugó la última fecha de la etapa clasificatoria del torneo clausura y como siempre me acompaña Marcos García. Marcos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy buena noche para usted y para todos los pasioneros y pasioneras. Bueno, comenzamos con el desarrollo de la fecha, lo que fue cobertura, vamos a contarles todo. En el Alejandro I Mengo, Agrario, que despedí el año, que no estaba involucrado ni en la pelea arriba ni en la pelea abajo, recibió un Vecinos que iba a jugarse la clasificación. Ganó Agrario, que recuperó a varias de sus piezas, fundamentalmente en la mitad de la cancha, que devolvió delanteros que lo estaba usando en el medio a su puesto habitual, ganó con contundencia, pero Vecinos logró el objetivo de clasificar. Sí, correcto. Agrario ganó bien. Vecinos terminó con la clasificación. Cuando llegaba a la cancha alguien me decía, che, Vecinos, Agrario no juega por nada, vamos a ver qué tal el partido. Y sin embargo, Agrario recuperó mitad de la cancha, Mateo Pérez arriba, hizo un gran partido. El señor que tengo a mi derecha hizo la labor periodística. Pablo Cabral, las cámaras. Compartimos la cobertura. En la localidad de Corralito existe un motor de desarrollo que nunca para. Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Crédito de Corralito Limitada. 75 años de progreso y desarrollo solidario. Jornada de miércoles por la noche, el ingreso de los árbitros aquí al campo de juego fueron los primeros en pisar el césped verde de Agrario de Corralito, después el dueño de casa. Sí, el local que sabía no jugaba por nada en la última fecha, quería solo despedir el año, Muñoz en el arco, Maxi Miñani, Mengo Díaz que volvía y Flores en el fondo, Pacheco y Nico Miñani, Aguirre Monticelli en la mitad de la cancha, Pérez como delantero junto a Jonathan Acosta. Y Vecinos Unidos, el equipo de Matías Ruiz que desde que había asumido traía 4 victorias consecutivas, con Alexis García en el arco, Lobo, Tacuabé, Genoletti, Navarro en el fondo, Culazo en la mitad de la cancha junto a Tomás Martínez y Thaler, Grassini, Vera y Barcelona en el frente ofensivo. Los capitanes, Acosta por un lado y Juan Manuel Thaler por el otro. Bien, correcto. Un partido en el cual comenzamos a disfrutar. Un primer tiempo en los primeros minutos donde Agrario va a tener el protagonismo. Principalmente en Mateo Pérez. Bueno, acá está la primera jugada en la cual llamó la atención si había pase o no de Tacuabé atrás para García. Continúa el juego en el partido. Sí, le toca. ¿La toca? Le toca y me parece con intención de alcanzársela a García. Debió ser juzgado como tiro libre dentro del área, ¿no? Claro, claro. Eso arrancaba recién al minuto y medio. Bien Agrario. Digo, ¿cómo cambió Agrario la fisionomía? Decir que en la última fecha ya recuperando los mediocampistas, digo, recuperó a Pacheco y a Miñán y a Aguirre y ya fue otro. Claro, y recuperó a Mateo Pérez de 9, cosa que lo habíamos estado observando en la mitad de la cancha. Mateo Pérez, dije, la primera conquista recién iba a 15 minutos, era todo de Agrario de Corralito que iba hacia adelante, tiro de esquina, allí que le va a pegar Monticelli, la pelota viene, la alcanza a reconocer un jugador de Agrario, le queda justo para darse vuelta
ponía el 1-0 a favor del equipo de Calegari. No era tan difícil, ¿no? Digo, le costó el Checho y le costó Calegari con jugadores improvisados en puestos, Soria, Pérez jugando como mediocampistas. No era tan complicado, era volver a tener los recursos que tenía. Claro. Y eso que le faltaba mucho más. Y así todo ya le sirvió para un categórico 3-0 ante uno de los que está clasificando, que es Vecinos Unidos, que llegaba a través de Barcelona en esta acción. Bueno, una más que va a tener el equipo de Agrario de Corralito, Aguirre por arriba, iban 17 minutos, se jugaba bastante, faltaba la definición con un Mateo Pérez obviamente intratable. Acá una más que va a tener el equipo de Vecinos, que trató de recuperar la pelota, pero reiteró un Miñani, Nicolás bien parado en la mitad de la cancha. Acá una más que va a tener Agrario, esa muy pero muy cerquita, claro, Monticelli, cuando pisamos los 25 minutos del primer tiempo. Mirá qué bien que ama que el cuerpo a Costa la saca para Monticelli y engancha, y el ex Independiente remata la pelota que da en el poste, chance clarita. Agrario estaba más cerca del segundo que Vecinos de un eventual empate en ese momento del partido, tenía mucha dinámica de mitad de cancha para arriba y generaba esta acción con Miñani que le metía al medio, con Pérez que corregía antes que pasara la línea de sentencia. Abultaba el marcador el dueño de casa. 26 minutos de la segunda etapa, de la primera etapa. Allí Mateo Pérez nuevamente tirado, antes en la mitad del área, ahora por izquierda. Vecino con Ruiz bastante preocupado, acá Vera tratando de hacer la personal, llegando hasta el fondo, iban 32 minutos. Hubo más reacción de Vecino, 2-0, 3-0 abajo que 1-0 cuando tenía el partido a tiro, ¿no? Sí. Sin embargo, sí. Llegó antes del cierre del primer tiempo, una vez más Agrario, Monticelli, solo le faltó el gol, estaba intratable. Lo exigió otra vez a García. Una más que va a tener aquí Vecinos con Vera, que lo vimos recién por derecha, después se ha tirado por izquierda para tratar de descontar e irse de la primera etapa, pero bueno, el equipo de Agrario tenía esto, aceleraba en los momentos justos. Sí, seguía sumando minutos de buen fútbol, ¿no? Taco de Miñani, Monticelli que tenía la tercera posibilidad, en una fue el palo, en la otra fue García, acá también García, digo. Mirá cómo se soltó, era la última fecha, ya digo, ya no tenía posibilidades, pero lo mismo, estaba suelto. Sí. El elenco tricolor que le ganaba bien a Vecinos e incluso podría hasta justificar una diferencia mayor, ¿no? Pero las piezas en su lugar, digamos, Aguirre mitad de la cancha, conocido ya con Nicolás Miñani, todo esto. Bueno, un ingreso especial, ¿no? Simón Cerquetti, recuperado ya del cáncer que lo pudo vencer, afortunadamente, a sumar minutos de fútbol para que también el público lo recibiera con todo, ¿no? Bueno, acá recién arrancaba el segundo tiempo con dos minutos para Mateo Pérez, que también le va a sacar García. Otra más que va a tener el equipo de Agrario. Monticelli, jugó muy bien, siempre. Monticelli. Claro. Claro, otro que me parece, a ver, digo, Monticelli y Pérez creo que se han ganado el lugar para el Agrario el año que viene, ¿no? Sí, coincido completamente. Monticelli, además, no por ser esta la última fecha, todo el campeonato hizo bien las cosas. Sí, coincido, sí. Bueno, Vecino que probaba de afuera, nuevamente con Lobo, acá para Thaler, que le va a quedar en esta oportunidad, bien abajo Muñoz. Buscó también con Grassini por momento, Monticelli nuevamente acá para Acosta, que se toma ese tiempito además para saber si estaba fuera de juego, llega al fondo y no llega nadie para tocarla, y le va a quedar a Mateo Pérez, que logra dar vuelta, la mete abajo a la izquierda de García para poner el tercer gol de Agrario y el tercero en su cuenta personal. El festejo entonces del ex Alianza de Peñadero, ampliaba Agrario, a ver, le marcaba mucha diferencia, lo vapuleaba a este Vecino Unido, que obviamente deberá mejorar mucho si quiere tener chances en la semifinal. Digo, con relación a este partido, deberá volver a ser el de los encuentros anteriores. Fundamentalmente en defensa dio mucha ventaja y Agrario seguía sumando goles. ¿Qué pasaba? Que las noticias que llegaban le daban cierta tranquilidad a Vecino. Digo, los resultados que podían llegar a modificar el mapa de Vecino lo ponían siempre dentro del lote clasificado. Octavo, séptimo, sexto, pero digo, no iba no más salía eso, ¿no? Claro. Ahí afuera de la clasificación. Acá lesión para Santiago Genoles. Sí, que tenía con el brazo inmovilizado. Claro, el brazo izquierdo, bueno, rápidamente se puso a trabajar. Además, podemos observar el cuerpo técnico de Agrario ya cuando el pibe está en el piso, ya pedir asistencia rápidamente, bueno, y también comienzan los cambios. Bustos, Rigonelli, Álvaro Martínez, todos juntos, después también iba a ingresar Guillermo Aguilera, Gustavo Pereira, digo, el partido ya estaba perdido, ¿no?
para Vecino, a mover, a darle un poco de minutos a los pibes. Y sin embargo va a llegar un par de veces el León, por ejemplo, con este cabezazo de Rodrigo Barceló. Sí, una clara que tuvo el equipo de Vecinos Unidos, después metido más adelante, buscándolo a Acosta, haciéndole personal acá por arriba de la horizontal. Bueno, tanto Monticelli como Acosta creo que merecieron un gol cada uno, ¿no? Pero bueno, los hizo todo Mateo Pérez. Barcelona probando ya desde afuera, cuando iban casi 26 minutos. Este es un muy buen tiro libre, ¿eh? Este es el pibe Guillermo Aguilera, el 15. Claro. Zurdazo de Aguilera. 35 minutos del segundo tiempo. Buen efecto de la pelota, que se pasa Muñoz, mete el manotazo y la termina mandando al córner. Ahí el que le pierde Simón Cerquetti, le recuperaba el Lobo, el remate, le vuelve a quedar Aguilera y rebote en un jugador de Arario de Corralito. Estamos hablando de Alex Díaz, termina exigiéndolo Mauricio Muñoz. Los últimos minutos, a lo mejor lo vimos más, mucho mejor parado a Vecino, pero los últimos 10 minutos. Acá, mira, esta es la que se pierde a Acosta. Sí, no. El pase atrás y no le salía al delantero de Agrario de Corralito. Mucho error defensivo en Vecino. Digo, en Vecino. Curar urgente Ruiz. Eso es lo que se fue preocupado ayer los Vecinos. Sí, más sí. Allá de ser la última fecha, tuvo esos problemas. Va a jugar los cuartos, Vecinos. Enfrentará ni más ni menos que a su bestia negra, al Deportivo Independiente. Clásico, además. ¿Lleva la pelota hoy? Buenas noches, sí, sí. Medio tarde, se abre el arco, pero contento por el triunfo y para cerrar el año. Bueno, déjame un concepto del partido de hoy. Mucha intensidad, desde el arranque, siempre proponiendo lo nuestro, ¿no? Como en cada partido, hoy se nos dio desde el principio y bueno, se nos abrió el arco que por ahí nos venía costando hace gol en los primeros tiempos, hacía un gol por partido y hoy se abrió. Bueno, hoy te vimos jugar de 9, porque en el torneo casi mucho, de algunos compromisos, jugar en la mitad de la cancha. Sí, sí, bueno, como se conoce, mucha baja por ahí, no estaba ahí Opache y bueno, tenemos que bajar a jugar un poco de 5. Antes lo hacía, no tuve problema en hacerlo, pero sí, hoy pude jugar de 9 y bueno. Gracias, yo entro a la pelota. Bueno, esta es la primera pelota que te llevas. Ya tenés varias en el departamento. No, es la primera. Yo creo que fue un partido en lo que se nos dio todo. Pudimos abrir rápido el marcador y ahí manejar los tiempos y bueno, y lograr hacer el juego por ahí que nos gusta. ¿Este es el equipo que te gustó? ¿Este fue el mejor partido? No, yo recién hablaba con los chicos y le digo que habíamos jugado muchos buenos partidos, pero ahí no teníamos la suerte o la contundencia de este. Contra Independiente Hernando jugamos un buen partido, contra Ucisa jugamos un buen partido y bueno, por circunstancias de fútbol, de juego, quizás no sean los resultados y eso por ahí es lo que hace creer que el partido no fue bueno, pero hemos jugado varios partidos buenos. Bueno, Mateo Pérez hoy también con 3 conquistas. Sí, la verdad que Hueso se lo merecía, un jugador que se sacrificó mucho, lo tuvimos que poner 5, le pusimos 5, lo tuvimos que poner de lo que le pedimos, hasta en un partido casi lo ponemos de central cuando se nos lesionó uno más, entonces se lo merecía, como se lo merecían todos los chicos este resultado, porque por ahí quedarse afuera fue un golpe duro, no creo que se lo merecían porque son un grupo bárbaro de jugadores, de personas, tienen muy buen equipo, pero bueno, el fútbol es así, por ahí no hay que merecerlo, sino hay que hacerlo. ¿Cuál es el balance que vos haces teniendo en cuenta desde el momento que agarraste el equipo? Y deportivamente no es bueno porque no clasificamos, pero yo creo que el equipo con todas las circunstancias adversas que tuvimos nunca fue superado por ninguno, nunca fue minimizado por ningún rival, de hecho, como te digo, muchos de los puntos que perdimos los merecíamos ganar. Además, está hablando de fallos arbitrarios, no son cosas que pasan, pero quizás con algunos fallos que no hubieran sido equívocos, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, ya está. Yo creo que deportivamente no haber clasificado es feo, es un golpe, pero se rescata muchas otras cosas. Actitudinalmente, el equipo nunca se rindió. Metió con todas las adversidades, como te digo, jugadores que se ofrecían a jugar en puestos que no eran los de ellos para intentar sacar esto adelante. Partido durísimo, la verdad que de 3/4 para arriba ellos fueron muy rápidos, no le pudimos encontrar la vuelta y nosotros tuvimos situaciones en 3/4, pero bueno, no pudimos concretar.
Bueno, ¿qué cosas tenés que mejorar? Y tengo que analizarlo bien, es muy rápido. Me quedo un poco tranquilo porque en el segundo tiempo tuvimos muchas situaciones. Pero bueno, lo analizaremos frío y vemos qué tenemos que arreglar para el próximo partido. Bueno, objetivo cumplido con la clasificación, teniendo en cuenta en el momento que arrancaste el torneo. Sí, nosotros agarramos a 3 puntos de la promoción, el líder era salir de ese lugar. Y bueno, en 5 partidos con 4 triunfos pudimos clasificar. Cyber Week en rosettideportes.com. Hasta 50% de descuento. Aprovechá 3, 6 y 8 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Super descuentos en todas las marcas. Viví Cyber Week en rosettideportes.com. El deporte como te gusta. Dos cosas. Una, decíamos recién, Vecino deberá mejorar mucho, fundamentalmente en defensa, con relación a este partido, porque se vio un retroceso, errores muy marcados, y alguien podrá decir, quizás ya los tenían, pero no se lo explotaron los rivales anteriores, y sí se los explotó a Agrario. Por otro lado, en Agrario, insisto, no es casualidad, ¿no? Recuperó una parte. Díaz en el fondo, Aguirre, Pacheco y le metió la cancha, devolvió Pérez arriba, y ya con eso, está bien. En la última fecha, no quita el pálido campeonato hecho. Pero digo, con eso poquito ya Agrario le alcanzó para meter un 3-0 y una actuación categórica. Sí. Y un Monticelli que ha funcionado muy bien en el torneo de clausura. El debate que se viene para Agrario ahora es a ver si se le ratifica la confianza o no a Franco Calegari, que llegó hasta este miércoles como técnico interino, ¿no? Claro. En los próximos días habrá reunión para saber qué es lo que sucede con el cuerpo técnico. Vecino se la juega toda contra Independiente. No le fue bien contra Independiente en todo el año. Pero un partido para borrar todo lo anterior, ¿no? Sí, pero me imagino el hincha de Vecino se ilusiona con Matías Ruiz. Porque antes los partidos que vos perdiste con Mengo fueron una cosa y ahora a este Vecino, que fue bueno el cachetazo que le metieron teniendo en cuenta todo lo que venía ganando, bueno, le va a hacer ubicar, como decía usted, algunas piezas fundamentales para el partido anti-Independiente. La espera terminó. Llegó el nuevo Citroën C3. Podés hacer el test drive en Gioda, Avenida Savio 325. El nuevo Citroën C3, confort y calidad, está en Gioda y lo podés probar. Luego de la pausa, la pelea por el 1. No ganó ninguno de los dos. 9 empató, Independiente perdió. El Patriota se quedó con el mejor puesto. Casa Elde, Blanco y Colchonería es el lugar perfecto donde encontrás todo lo mejor para tu descanso y para vestir el dormitorio y el hogar. Casa Elde tiene mayor variedad, excelente asesoramiento y máxima calidad en colchones, somieres, almohadas, acolchados, sábanas, cubrecamas, cortinas, decoración y valijas. Casa Elde, líder en blanco y colchonería, 60 años creciendo junto a nuestra ciudad, Libertad 345. Centro de Salud Animal, realizamos consultas médicas, cirugías, internación canina y felina por separado. Contamos con ecógrafo y rayos X para realizar los métodos complementarios necesarios. Además, servicio de peluquería y guardería felina. Centro de Salud Animal, Acuña 675, teléfono 3571-633636. Vengo de un tiempo en el que... Maxi Kiosco Bian Jay, todas las bebidas y las más frescas de la ciudad. Nuestra buena onda y alegría nos caracteriza. Jorgelina y Beto te esperan con lo que buscas. El mayor stock de golosinas, hielo, carbón, cigarrillos, variedades de sándwich, pizzas y pebetes. Kiosco Bian Jay, vení a visitarnos en Biodécimo 115. Nuevo servicio delivery por WhatsApp al 3571-685012. En Panadería La Esperanza encontrás todo lo que te puedas imaginar en panificación artesanal. Pedidos especiales con los mejores precios y esmerada atención. Pan, bizcochos, facturas y las más variadas y ricas especialidades. Panadería La Esperanza 1 en España 350, Panadería La Esperanza 2 en Avenida San Martín 175.
Carnicería Walsil, de Walter y Silvia, atendido por sus propios dueños. Carne de ternera, novillito, pollo, cerdo, elaboración propia, chorizos puro de cerdo, morcilla, salchicha, salame. Carnicería Walsil, la mejor calidad y los mejores precios. En Alem, 1769, teléfono 642-335. Se jugaba el 1, Huracán la clasificación, se enfrentaron en el estadio Niceto Hortal, empate que en definitiva le sirvió a los dos, ambos cumplieron los objetivos. Sí, y que ilusionaba primero Huracán, porque comienza ganando el partido. Sí, y juega bien un pase a Huracán, después se queda, ¿no? Me parece sí. Que también 9 tiene más respuesta física, más allá de que fue un plantel absolutamente alternativo el presentado por Darío Bringa, con la mente puesta en lo que se viene por el torneo federal. Estuvo trabajando Manuel Ripanti con las cámaras, la labor periodística a cargo de Matías Branda. Y vamos a compartir las imágenes del 1-1. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos. Y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. La cancha de 9, no había tanto público para la última fecha, 9 solo se jugaba a saber si era 1 o 2, el que sí se jugaba un poquito más era el Deportivo Huracán de Tancacha, ¿no? El Pachi Cabral allí mientras que se recupera de la lesión viendo a sus compañeros desde afuera. Claro, pero el hincha 9 tiene torneo federal el domingo, después tiene que ir también a la liga el miércoles. Usted dice por el precio de la gente. Sí, por el precio de la economía. Elegí, quizás elegís, ¿no? Claro. Bueno, ingresaban las autoridades de 9 Huracán, Fernando Recker, en este caso el árbitro principal para el compromiso, y lo hacía el Globo, el elenco de Nicolás Ramos, con Cúter en el arco, Costamaña, Ferreira, Quevedo y De Dominici, Sánchez, los Ramondelli y Gutiérrez en la mitad de la cancha, Joaquín González, Pablo Francella, apuesta ofensiva, que recién en este partido veo convertir su primer gol con la camiseta de Globo, el delantero que trajeron para hacer los goles, aporta otras cosas al equipo. 9 con mucha variante, Benito, Colazo, Tórtora, Londero y Arone, Fonseca, Loyola, Elías González, Arce, Sarú y Franco González en el panorama ofensivo. Bueno, los protagonistas del patio, ¿no? Me gusta la remera celeste y blanca de 9, Julio. Bueno. A mí me gusta más, se ven mucho mejor los colores. Claro, es que Huracán jugaba con la negra. Claro, sí. Mira el saludo. Ahora sí, con Bringa, ambos subcampeones, con el Enense en la campaña de la apertura 2014, ¿no? Y Gutiérrez con Arce, dos referentes, Arce en sus últimos partidos, allí junto al encargado de impartir justicia. Lo vamos a meter en un duelo en el que Huracán interpretó de entrada lo que se jugaba y tuvo este remate de Joaquín González que se fue bastante cerca. Bueno, primeras jugadas favorables al equipo del Deportivo Huracán de Tancacha y esta que va a tener aquí muy cerquita del arquero de 9. Le queda el Pachano Gutiérrez y termina en las manos del arquero. Una acción más para el Globo, en este caso Londero que deja el rebote ahí. Mira cómo la toma González. Y la pelota no va con violencia, pero hace como una especie de parábola y termina dando el travesaño, ¿no? Sí. Y 9 va a tener en esta oportunidad la primera llegada aquí en el compacto. Sí, fíjate que Cúter abandona el arco, Franco González le toca para atrás, mete el centro Fonseca y no puede conectar por el medio Maico Sarú, ¿no? Claro. Pero se animaba más Huracán. Está bien, usted lo acaba de decir, esa cuestión de segundo nada más. Huracán necesitaba la victoria. Y por eso lo salió a buscar también. Sí, totalmente. Ahí vemos una llegada más para 9. En este caso, el pelotazo para Loyola que le metía el medio y cerraba con lo justo a Andrés Ferreira antes que tomara posesión de la pelota del jugador patriota. Una chance más para 9 de julio. Le gana Ferreira en la corrida Franco González. Remata, la pelota pega en la parte externa de la red. Bueno, parejo en cuanto a jugada por ahora. Sí, había comenzado mejor Huracán, sí. Velaba después 9, ¿no? Bueno, allí observamos nuevamente la repetición en esta que va a tener Sportivo 9 de julio. Mucha potencia física, ¿no? De los jugadores 9, por ahí Franco González había ganado a pura velocidad. Después esta buena acción de Maxi Sánchez, engancha ante Arone, ante Loyola, lo habilita Joaquín González y el remate de González que sigue por arriba a los 31 minutos. Y después llega el gol.
el tiro libre, el cabezazo de Pablo Francés, insisto, primer gol de Francés con la camiseta de Globo tan cachense, ponía el 1-0, comenzaba ganando el equipo de Nico Ramos para ¿sabes qué me llama la atención? Vencer a 9, ¿no? La, solo, que va Francés, solo, no hay ningún defensor cerca para poner el 1-0, el gran festejo, sabía que eran 3 puntos fundamentales para la clasificación hasta ese momento. Una llegada más para el Deportivo Huracán, le pega prácticamente el rostro de Pachano Gutiérrez, le vuelve a quedar, remate, pero lo intercepta con lo justo, Colazo dando una mano allí en el sector defensivo para el Deportivo 9 de Julio, llegaba otra vez la acción y la sacaba casi sobre la línea de Londero. Agrandado Huracán después del 1-0 lo ponía contra un arco a 9, ¿no? Claro, lo quería como aturdir ya con otro gol. Acá, bueno, varias jugadas sí. Y los rebotes. Fundamentalmente por el pedido de mano, pero no fue ninguno, no. Ni la de Colazo ni la de Londero, terminó pegando en la mano. Y después llega esta jugada, ya sobre el cierre para 9, otra vez Franco González remate y Cúter que termina controlando. Bueno, Sportivo 9 de Julio lo perdía 1-0. Intentaba también, porque ya tuvo con González alguna que otra posibilidad. Esta linda jugada, mire. Esta se la saca bien Cúter, a Ale Colazo, que venía acompañando la acción, la jugada en la ofensiva. La vemos nuevamente, una de las más claras para 9:43 minutos ido, le rebota bien para atrás Sarudo, remata Colazo y a puro reflejo Cúter la saca a un costado. Va a tener esta chance también. Antes del cierre con Franco González y el remate que sigue por arriba del travesaño, no lo podía creer el número 9. Y después llega esta jugada, intenta rechazar el jugador del Deportivo Huracán, le queda allí a Elías González, el remate de Loyola termina yéndose por arriba del travesaño, suma una chance más 9 de julio. Entra muy fuerte el Hondero, sí. Muy fuerte el Hondero, se va a ganar la tarjeta amarilla, desde el banco de Huracán le piden algo más. Y bueno, Rekers le va y le saca la roja a Nico Ramos. Va fuerte, ¿eh? Sí, fuerte. Va fuerte y corta la jugada. A la altura, ¿no? de la cintura, prácticamente la patada de Londero. Y ahí. Según después... Nico Ramos dice que el árbitro le había dicho: si de tu banco siguen gritando, te expulso a vos. Y es justo ahí cuando le pedían la roja, gritaron y fue, lo expulsaron a Ramos. Claro. Supuestamente Ramos no dijo nada, según lo que él plantea, sí, uno de sus dirigidos en el banco. Pero bueno, fue expulsado. ¿Sabes qué llama la atención? En este caso al técnico. Por lo general siempre alguien, el profe de lo físico, el ayudante, el pulsa. Exactamente, pero bueno, en este caso fue Nico Ramos. Gana Huracán 1-0, clasificaba sin depender de nada. En ese momento aparecían los cambios, Facundo Vélez para el lado Deportivo 9 de Julio. Huracán seguía generando situaciones, no había tenido las chances como para empatarlo y va a tener esta situación en que conecta el Hondero y la saca el Nacho Ramondelli sobre la línea. Sí, cerca el jugador de Sportivo 9 de Julio, acá por el fondo ingresando, rebote en un jugador de Huracán. Sí, iba el Hondero, pero sí, pero en última instancia en un jugador de Globo. Maneja mucho la pelota, ¿no? De los espacios que por ahí también Huracán le daba y deberá hacer la autocrítica a Ramos también porque van a volver a enfrentarse el miércoles que viene en la llave de cuartos y le va a quedar al Hondero con este remate. No es la mejor la respuesta de Alejandro Cúter, termina convirtiendo 9 de julio el tanto de la igualdad, el gol de Juan Ignacio Londero cuando iba en 37 minutos del segundo tiempo. ¿Está en modo goleador Londero o no? Viene, sí. Viene convirtiendo en los últimos compromisos. Bueno, allí está más adelante. Lindo gol, ¿eh? Lindo gol en la forma que frena. Le pega al arco 1-1. Ya sí. Está. Sí, no sé si hay un roce, hay algo que lo complica al arquero, ¿no? Cúter. Porque es como que queda realmente mal parado cuando uno mira la acción el arquero del Deportivo Huracán. Lo empataba 9. Huracán entraba en... lo que ya vamos a estar explicando, que es cómo se desempató con la tablita, no tenía garantías el Globo de jugar o no. De hecho, tuvieron que esperar hasta que lo anunciáramos en la transmisión radial para festejarlo. La gente independiente de Arnoldo decía que clasificaban ellos. Digo, fue una nebulosa por acá, un golpe inesperado, me parece. Aunque no me vale decir, había hecho el gasto como para poder empatarlo, ¿no? Vimos las distintas situaciones. Claro, distinta situación y también buscando con esta aquí el Deportivo Huracán. Sí, remate de Toñarelli, dice puro, ¿no? Me parece total. Me jugó el nerviosismo. Pero esto, claro, momento, ¿no? Eso te lleva el nerviosismo de saber que necesitabas un gol para estar mucho más tranquilo. Y va a haber una jugada más y no mucho más para el Sportivo 9 de julio. El cierre, le bajaba la persiana el árbitro, no aseguraba el primer puesto con ese empate y Huracán esperaba, pero el final terminaba clasificando.
Sabemos que con estos equipos como 9 no te podés distraer un solo segundo, no podés pestañear y bueno, tal cual fue así la jugada, vino el gol del empate y después no pudimos encontrarle la vuelta con los cambios para poder ganar el partido faltando 7, 8 minutos para que terminara. No sé cómo está ahora la tablita, no tengo la menor idea, eso yo no lo manejo, no lo he visto, ni siquiera me puse a ver cómo está la cosa, pero bueno, habrá que ver si hay alguna chance de poder entrar, pero un campeonato muy raro por cómo se dio con Villaldi, que hay 47 puntos que andan dando vuelta en un montón de equipos y por eso estamos así, ¿no? Bien, Nico, y bueno, hubo una expulsión tuya ahí que bueno, fuiste a reclamar la falta que hubo sobre tu jugador, que era entre amarilla y roja, ¿no es cierto? No, en realidad el árbitro unos minutos antes nos advierte de que si hablaba alguien más del banco me echaba a mí, y bueno, en esa jugada que puede haber sido por expulsión, salta todo el banco, protesta y el árbitro me echa a mí y yo no dije nada, o sea, no los puedo tener atados, lo tengo que poner un bozal para que se callen la boca, o sea, y la terminé pagando yo, pero no, en ningún momento reclamé de roja ni nada, o sea, levanto la mano pidiendo la falta y nada más, o sea, lo había advertido unos minutos antes y bueno, cumplió con su palabra. Un equipo que tiene mucho oficio, buenos jugadores, buen juego aéreo, sabíamos que nos podían hacer daño por esa vía. Bueno, nosotros paramos un equipo de talla, viste, baja, menor que la de ellos. No marcamos bien la pelota para, no hicieron diferencia, pero bueno, tenemos pibes que andan bien. Hoy lo metimos en la cancha. Vienen de salir campeón reserva, están pidiendo oportunidad y creo que están a la altura, ¿no es cierto? Cada vez que les toca. Hemos jugado en segundo tiempo donde nos han llegado casi poco y nada, donde fuimos, intentamos, creo que más allá en el primer tiempo de que nos fueron ganando y estaban bien parados en la cancha, erramos dos o tres situaciones claras también. Y bueno, hay que seguir laburando, ahora tenemos que pensar en el domingo, esto uno no se puede relajar nunca, ¿no es cierto? Es un partido tras de otro, estoy viendo ahí. Creo que nos quedamos con el 1, así que bueno, no sé si nos tocará Huracán, si se metió Independiente Hernando, no tengo ni idea. Ahí ya vamos a seguramente a ver cómo terminan los chicos. Mañana tengo la práctica de fútbol, tengo que rescatar los jugadores que pueden venir a darme una mano para el día domingo. Y bueno, y después del domingo pensaremos otra vez en la liga, ¿no es cierto? Esto es así. Así, bueno, por ahí los más grandes, los más de experiencia, los refuerzos para el domingo y bueno, poniendo los chicos que son alternativas pero se están rindiendo. Sí, por supuesto. Aparte que siempre van pasando cosas, los partidos van teniendo bajas. A mí no me gusta jugar con jugadores que no estén al 100, así que por ahí hemos sufrido bajas el domingo pasado, hicimos variantes, anduvimos bien. Y bueno, ahora también vamos a parar el equipo mañana para ver cómo está el plantel para enfrentar el domingo a Huerta Grande y ahí sacar lo mejor que tenemos, ¿no es cierto? Se viene un mundial, un concesionario mundial. Porque para esto contamos con un gran sector de repuestos en la defensa. Un servicio técnico que soluciona tus problemas de taquito. Un sector de servicios que le pone el pecho para darte la mejor atención y un sector de unidades que está ahí, con vehículos nacionales e importados, lista para darte el pase que tanto esperabas. Somos Forcor, concesionario número 1 a nivel país, pero con un nivel mundial. Forcor Sociedad Anónima. Volverán a enfrentarse 9 y Huracán el próximo miércoles en la misma cancha con el empate a favor Deportivo 9 de Julio, obligado a ganar el globo. No sé si vale la imagen de este partido, la foto de este partido, porque uno imagina que 9 va a jugar con menos jugadores alternativos, teniendo en cuenta que es un duelo directo, ¿no? Claro, claro. Y saber Huracán hasta dónde va a aguantar en el momento que no se consiga un gol o sacar la diferencia. En la nota que hacíamos con Ramos, hasta ese momento Huracán entendía que se estaba quedando afuera. Ya lo vamos a explicar el porqué de la confusión de muchos. Escuchaban FM Sol. Cuando claro. Anunciamos que Huracán estaba clasificado, sí. Nos contaba Matías que comenzaron a festejar todos los protagonistas, claro, del, sí, Deportivo Huracán, porque se enteraron que eran el octavo pasajero a la llave de cuartos. Damos vuelta a la página. Oscar Valfredo trabajó con las cámaras, Ariel Agüero hizo la crónica periodística, Independiente perdió como local, Uchiza ganó y todavía sueña con quedarse en el círculo superior. Lo compartimos. La más variada indumentaria deportiva en Nelson, calzado e indumentaria.
camisetas, babuchas, conjuntos deportivos, remeras, buzos, rompevientos, chinelas, ojotas, zapatillas, botines, calzas, musculosas. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Nelson, calzado e indumentaria, Carlos Vega 324, Barrio Cabero. Mira a Lucho Quiroga saludando a la cámara allí, hincha del Deportivo Independiente, nuestro Agustín Vergara, claro, también. ¿Subcampeón? Arreglando el cierre de una campera. Claro. En los momentos previos del partido, los pibes del rojo, los diablos rojos, los distintos trapos, el hincha del Deportivo Independiente y también la gente de Uchilla, que obviamente llegó al Pura Molina para acompañar al tricolor en lo que pretendía ser la hazaña de quedarse en primera, ¿no? Por lo que veo, buen marco de público. Ah, mirá la fiesta que me metió el equipo de Justicia de San Agustín. Tremendo recibimiento. Que no es el primero, ¿eh? Tremendo recibimiento. Salía a la cancha el elenco del tanque Héctor Cuevas, puro fuego artificiales. Guzmán, Bertón, Guilloni, Cosio, Franco, Guilloni, Isaías Martínez, Pereira, Magnaterra, Moyano, Aldecoa, Candiano. Y a vos que te gusta esto, mirá. Mirá, espectacular. Colorido, terrible, se juega mucho, la expectativa. ¿Fuegos artificiales? ¿No? Nada, de luces, solo de luces. Ah, de luces, ah, bueno. El puse ingreso, gorra, no, ah, no, explotaba arriba. Bueno, Independiente de la cancha, el conjunto rojo, el elenco de la dupla Damián Fernández, Franco Carranza, con Esper en el arco, Migliore, Cuello, Bertea, Juan y González en el fondo, Villafañe, Coria, Acevedo, Carnevale, Quintero, Farías, mucha baja. Bueno, obviamente, sabiéndose clasificado, fue limpiando de cara a los cuartos de final para llegar con todas las alternativas. Y el Tincho Garnerone, que estaba en cancha y era reconocido, ¿no? Bueno, está bien. A mí me encanta cuando hay reconocimiento de jugadores que han pasado por la institución. El sorteo de capitanes hace mitad de la cancha. Vamos a ver un partido con emociones de entrada entre Independiente y Uchilla de San Agustín, porque no va a demorar mucho Uchilla en ponerse en ventaja. Pero primero, dos minutos, tiro libre. Juan Ignacio González y la pelota que pega en el travesaño, chance clarísima en el amanecer del juego, casi lo comienza ganando el rojo, ¿no? Bueno, un González que viene con varios tiros libres, ¿eh? Sí, le pega muy bien. Le pega muy bien, muy bien. Bueno, pena que apenas arrancó. No lo aprovechó Independiente, sí lo aprovechó Uchilla. Giró al Deco, levantó la cabeza y se le pegó. Remate, no es buena la respuesta de Guadir Esper. 1-0, Uchilla de San Agustín comenzaba ganando el equipo de Cuevas. No ganaba Alianza, no ganaba Atlético de esa hora. Y Uchilla salía de la pelea de abajo con este gol del Deco. Y por eso el gran festejo atrás del arco de Uchilla de San Agustín, porque conseguía 3 puntos, pero apenas arrancaba el partido. Pero no le va a durar nada, porque la jugada siguiente, Alue Coria hace esta acción, la toca con John Quintero, Quintero que mete el centro, queda el rebote, lo capitaliza Alex Faría, lo grita el gol, 4 minutos... a remar, empezar de cero para los visitantes porque el local lo empata. Qué bien esto para Independiente, digamos, con los pibes, que era la apuesta de este último partido, de la etapa clasificatoria, que te llevan a la conquista. Lo de Coria, el centro, todo, mira, para poner el 1-1. 1-1, antes de los 5 minutos ya había 2 goles, buen inicio del compromiso y de ahí nos vamos a ir a los 9. Piden penal en esta acción, para mí no hay, ¿eh? Para mí no hay, pero bueno. No, usted, me parece que el delantero lo choca el defensor. Sí. Me parece que se me mete ahí otro jugador, a ver. No, para mí no hay. No, bueno, coincidimos todos acá que no hay penal. Pero el delantero te lo hace dudar, se metió ahí en el área. 17 minutos, jugada a favor de Uchilla, pero sale la contra para el Deportivo Independiente. Coria con Farías, Farías que mete rápido para John Quintero. Quintero agarra retrocediendo a Tomás Pereira y la defensa de Uchilla. El remate cruza todo el área. Otra buena acción para el Deportivo Independiente. De ahí nos vamos a los 21 minutos. La tiene Carnevale, pero no puede definir dentro del área. Claro, no le baja mal la pelota. No podía llegar hasta el fondo. Bueno, Independiente iba, ¿eh? Sí, iba, claro. Para aquellos que decían que a lo mejor el rojo no podía jugar a pleno el partido, pues claro, a muerte. Claro. 28 minutos centro, cabezazo de Berté. En 2 tiempos tapó Guzmán. Y de ahí nos vamos a los 38 minutos, con esta acción, le queda a Mariano Aldecó, que mete el taco, se la abre a Magnaterra y el remate de Magnaterra por arriba del travesaño. Perdí esa posibilidad el conjunto de San Agustín
a 7 minutos del cierre del primer tiempo. Bueno, por lo poco que estamos observando, digo, Urquiza viene, tuvo la de Aldecoa, una más, y esta, había llegado con 3, con 2 posibilidades de goles. Tal cual, y por Independiente, más llegada, porque tiene esta Quintero y el remate que se... A ver, pegue en el palo, ¿no? 42 minutos, pegue en el palo, y se va a dar la historia del arranque del partido. Digo, en el arranque del partido, Juan y González reventó el travesaño, sí, en la jugada siguiente, gol de Urquiza. Y acá también, Quintero va, revienta el palo, y en la jugada siguiente pasa esto. Candiano, que hace muy bien el trabajo de pivot, rota, gira sobre su eje, la tira larga hacia la izquierda, la mete en el medio, y quien aparece ahí, Mariano Aldecoa, segundo gol en la cuenta personal para el goleador del campeonato, a puro gol, a pura ilusión, ya ganaba Atlético, ya ganaba Alianza, Urquiza conseguía algo de tranquilidad también, porque al menos estiraba la vida, ¿no? No podés tener una pifia teniendo en cuenta que lo tenés a Aldecoa atrás. No llega a cerrar el defensor, le quedó a Mariano Aldecoa. Gol para Urquiza, contento hasta allí el equipo de Cuevas. Es Juan y González el que no llega a ese cierre y lo pagaba caro con el tanto de Mariano Aldecoa. La última acción de una primera etapa movida, intensa, interesante. Que arrancó con todo. Sí, que arrancó con todo y que terminó con todo con Urquiza 2-1. Pero en el segundo tiempo no va a tardar mucho en llegar una emoción más, que fue a los 8 minutos. La acción... La vemos. Candiano hizo muy bien el trabajo. Candiano gira, la tira larga para Aldecoa. Aldecoa se prepara para definir y Bertea va y lo baja, lo derriba. Nada me parece que objetar. Penal, lo sancionó así el árbitro Gaspar Romero. Pena máxima y chance para Urquiza de sacar una ventaja tranquilizadora como la tenía Alianza y como la tenía Atlético en sus partidos. Aldecoa por el hat-trick. ¿Y la definición? Bueno, Aldecoa con muchos goles de penales también. Mirá la alegría de Urquiza. Lo espera hacia este último momento Esper y define muy bien. Lo he visto en varias oportunidades y muy bien lo de Aldecoa. Bueno, se cruzaba en la cancha ya para el festejo. Lo ganaba Urquiza, sacaba esa ventaja y lo obligaba a ver qué tenía el Deportivo Independiente. Sí, quedaban 35 minutos por delante, 9 estaba perdiendo, Independiente tenía que ganar, pero claro, estaba 2 goles abajo, necesitaba hacer 3 goles para ganar. Bueno, allí le están atando los cordones a Guzmán para que no saque los guantes, ¿no? Porque si no, ¿viste? Pero sí, se robó un par de minutos, sí, se lo enfrió el partido y todo eso sirve. Acá para ir en penal, me lo notaron, sí. ¿Fue adentro o fue afuera? Vamos a ver que fue afuera. A ver. Sí, afuera. Pasa que te confunde. Te la acerco más si querés, pero fue afuera. No, fue afuera. ¿Cómo continúa la jugada? Carranza y Fernández reclamaban, pero era tiro libre, estaba bien sancionado. Tiro libre que lo ejecutaba Cristian Diosquez, que ya estaba en cancha, y el remate que se terminaba yendo ancho. Bueno, estaba frío, las chicas allí. Observando el teléfono. Y después esta jugada, centro de Carnevale y desinteligencia en el fondo de Urquiza de San Agustín, gol en contra y el efecto que puede tener el gol en contra, ¿no? 33 minutos estaban por cumplir con esta acción, ¿no? La vemos nuevamente, centro de Carnevale, salta el jugador de Urquiza, me parece que es Tomás Pereira, no, perdón, es Lucas Cosio, y el gol en contra. Bueno, en contra porque se ponía un gol el Deportivo Independiente, Urquiza que yo me imagino que también sabía los resultados, pero quería la victoria. Acá ya hay un cambio. Sí, se ha lesionado Tomás Pereira, digo, todo junto. Fue el gol de Independiente que lo ponía el rojo en partido, la lesión de Tomás Pereira y 8 minutos para sufrir para el equipo de San Agustín, porque insisto, Alianza y Atlético ya ganaban categóricamente por 3 goles y vos estabas ganando por solo 1. Pero bueno, ahí me parece que también mostró personalidad, ¿no? Porque no era fácil aguantar el partido. Este Urquiza, si bien no generó grandes situaciones, si bien Independiente va a tener la posibilidad de empatar, no lo va a conseguir. ¿Cuáles son las chances para el empate? Esta, por ejemplo, Quintero. Gira, remata, ataja Guzmán. Buena respuesta del uno de Urquiza de San Agustín. Claro, se te venía de pronto Independiente. Claro, con el efecto de haberse encontrado con el descuento, con la claro. Condición de gol en contra, ¿no? Varias oportunidades también de gol por los dos lados. Vamos a ver una jugada más. Otro pase filtrado de Carnevale, otra vez con Quintero, la toca Quintero y acá hay penal o no hay penal. Es fina, ¿eh? Es fina. Yo quiero que usted vea el choque Guzmán-Quintero y que me diga qué opina, qué piensa. Dale, pase en profundidad. No, para mí no hay penal. Porque la toca antes Quintero. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo protestó la gente del rojo, pero... Entendíamos lo mismo de lo que usted está diciendo, ¿no?
Se va a terminar el partido, le va a bajar la persiana. Urquiza va a jugar partido único con Alianza para ver si desciende o promociona. Ganó después de 13 partidos y sigue con vida. El equipo de Cueva lo festejó su hinchada de esta manera. Era un objetivo que tenemos pendiente hace mucho tiempo. La verdad que yo le decía a los chicos que no nos merecíamos pasar por esto, porque la verdad que tenemos un grupo bárbaro, laburamos, descuidamos el trabajo, descuidamos la familia, no nos merecíamos pasar por esta situación y que pase lo que pase, cuál sea el resultado. Esta noche tendríamos que dormir todos tranquilos y tratar de regalarnos a nosotros mismos el mejor partido cada uno. Sí, se los vio muy enganchados y sobre todo en lo personal también se te vio enchufadísimo todo el partido. Sí, porque yo también me merecía por ahí un buen partido. Uno trabaja siempre para ganar, no se nos estaba dando. Y bueno, pero bueno, se ve que cada equipo hizo lo que tenía que hacer, me parece muy bien este fútbol. Y tenemos una vida más. Hace 5 fechas que siempre tenemos una vida más y esto es hasta que termina. Se jugó como una verdadera final. Sí, la verdad que nosotros así lo tomábamos, ellos lo tomaron igual, a pesar de que en lo particular yo me hubiese cuidado un poquito más, yo le decía a los jugadores de ellos que ni siquiera hubiese jugado este partido, pero bueno, me parece muy bien porque eso habla del profesionalismo y del espíritu, el espíritu amateur y ganador que del equipo que enfrentamos, me parece excelente. Ahora pensar en lo que viene, ¿no? Sí. Hace, como te dije, hace 4 o 5 fechas que pensamos en lo que viene, y bueno, es fútbol y cada equipo tendrá que hacer lo mejor para salir de esta situación. La última, no veo la pelota en tus manos. Felicitaciones por los 3 goles. Se la pedí al árbitro y no me la quiso dar, no sé, pero bueno, está bien. Tenemos otras cosas en la cabeza. Dejamos pasar una chance más de seguir afianzándonos, de hacernos fuerte en casa, que lo hicimos muy bien este torneo. Y bueno, son partidos que es fútbol, tuvimos 2 errores y lo pagamos caro y bueno, por eso lo perdimos. ¿Crees que se les complicó demasiado, más que todo en el primer tiempo? No, en líneas generales hicimos un buen partido, tuvimos situaciones clarísimas para pasar al frente, pero bueno. Ellos estaban necesitados de puntos, de ganar sí o sí. Cuando pasa eso, los partidos se hacen muy desordenados, tenían mucha gente arriba y bueno, como te digo, cuando comete un error, hay veces que te salva el palo, el arquero, y hoy tuvimos esa mala fortuna de que nos equivocamos 2 veces y la fuimos a buscar adentro. Sí, es como decís vos, que uno en el palo, después un penal que no cobrado, pero bueno, se vio el equipo con ganas y intenso hasta el final. Sí, hizo cuesta arriba por como te decía, la desesperación de ellos. Se hizo, bueno, el segundo tiempo prácticamente no se jugó, muy cortado, hicieron mucho tiempo y no nos faltó esa claridad para tener situaciones claras de gol que nos metían de partido, se nos dio el último y bueno, después ya no quedó tiempo para empatarlo. Sí, complicadísimo, estamos en una situación bastante complicada, es muy duro para los chicos, son chicos jóvenes, chicos del pueblo, jugar este tipo de partidos, pero bueno, vinimos a buscar este resultado, se nos dio contra un rival que juega muy bien, que tiene grandes jugadores y bueno, nosotros vinimos a hacer nuestro partido con toda la templanza, sabiendo que es un partido muy emocional los que estamos jugando y ya la parte técnica, táctica queda de costado. Se vio un primer tiempo que fue muy superior el equipo de ustedes y me parece que después del gol de Independiente les costó un poquito más hasta el segundo de ustedes, ¿puede ser? Sí, totalmente, pero como te digo, ya es un partido muy emocional donde las cuestiones tácticas o técnicas quedan de lado, donde tratamos de imponer al rival en el área de ellos, pero porque buscamos la parte actitudinal en este momento, son situaciones muy difíciles lo que se juegan cuando te juegas por el descenso, pero bueno, los chicos con mucha templanza, mucho corazón, como digo siempre, rescato mucho a los chicos del pueblo, 90% de jugadores de ahí, que juegan por amor propio, por amor al club, y bueno, de esa manera lo pudimos llevar, logramos ponernos 3-1, y estuvimos ahí para liquidarlo, pero bueno, después una jugada
que, bueno, si está fuera de contexto, se encuentra con el entrenador ellos. Proba nuevos colores para pintar, proba cambiar tus días y tu hogar. En FIMA te podemos ayudar a pintar tu vida. FIMA, Italo Moda Pinta. FIMA, Italo es Galicia. FIMA, pinta tu nuevo mundo y disfruta. Pinta con FIMA. Es increíble que el campeonato le haya permitido a Utsilla, después de estar 13 partidos sin ganar, que ganando uno, claro, al menos tenga la posibilidad de no descender. Sí, ¿no? Pero bueno, fue tanta la irregularidad de todos que por ahí a Utsilla le permitió eso. Casi todo un torneo sin obtener una victoria. La última había sido en la segunda fecha y volvió a ganar en el capítulo 16. ¿No? ¿Cómo se quedó en el tiempo Utsilla en estar arriba en la tabla de posiciones? Primero, en un momento sí, del torneo... Claro, segunda fecha, claro, junto con Italia, no había, me parece. Había los primeros partidos. Claro, y después ya no se pudo recuperar. Se le viene a Utsilla ahora un solo partido, sí, contra Alianza en cancha neutral, donde si sale vencedor, ya sea en los 90 minutos o en los penales, va a jugar la promoción, y si sale derrotado, se va al descenso. Digo, no tenés premio. Claro. Porque digo, no se termina con Alianza si lo gana. Tenés que ir a la promoción. O sea, sigue el sufrimiento. Se estira el sufrimiento. Pero bueno, al menos hay vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y un Deportivo Independiente, bien, para este torneo clausura, que arrancó mirando la tabla anual y terminó observando si podía ser primero, segundo, pero ya estar entre los ocho. Busco la pausa con Gioda Pirelli, tenés posibilidad de renovar los neumáticos en cuotas, ahora 3, ahora 6, ahora 12, ahora 18, alineado, balanceado, armado de cubiertas, centrado de llantas, Gioda Pirelli, en Avenida Savio 83. Atlético Río Tercero y un categórico 3-0, el equipo de Ramón Benavides se queda en el círculo superior para la próxima temporada. Bultorfer, ferretería industrial y bulonería mayorista, con más de 40 años de experiencia. Ahora podés recibir ofertas, comprar desde tu casa con envío y consultar stock y precios desde tu celular. Agenda el número 3571 606013. Bultorfer, en Río Tercero, Avenida Pío X 208 y Avenida Savio y San Miguel. ¿Estás organizando una fiesta y querés quedar bien con tus invitados? Comprá productos Fede. Maní tostado, repelado, saborizados, artesanales, palitos salados y saborizados, chisitos, papas fritas, tutucas. Productos artesanales Fede. Garantía de sabor. Garibaldi 255, teléfono 427-331. Hiper Luconi, único autoservicio mayorista y minorista de la región. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Conocé el Club del Vino en Luconi. Gana premios sumando puntos con la red Cliente Oro. En Río Tercero, Tristán Acuña 750. Estamos también en Santa Rosa de Calamuchita. ¡Grande Luconi! Munay te sorprende. ¿Sabes por qué? Nos trasladamos a Irigoyen 1730, Paseo Irigoyen, con la nueva línea de regalería, decoración y muebles de diseño. Set materos, jarras térmicas, matermos, autocebantes, almohadones de diseño, espejos de yute, productos de diseño para regalar y regalarte, velas de soja y mucho más. Embellecer y colorear cada espacio le brinda estilo y calidez a tu hogar. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Búscanos en Facebook, Munay Munay. En Instagram, Munay-Munay-. Teléfono 3571-559911. Todo lo que vos y tu casa necesitan lo encontrás en Munay Munay. YPF Parale piensa en tu economía y suma beneficios. Llena el tanque y aboná con tu tarjeta de crédito o débito. Aceptamos todas las tarjetas.
Cambia el aceite y hace un chequeo integral en YPF Boxes. Podés pagarlo con naranja, hasta en 6 cuotas, sin interés. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman kilómetros, que podés cambiar en promociones y descuentos exclusivos. YPF Varale. Venir para ir. Para ir. Se terminó el suplicio para Atlético Río Tercero. El equipo pirata tenía que ganar y lo hizo, lo consiguió ante un Atlético Ascasubi que no jugaba ni en la pelea arriba ni en la pelea abajo. Fue 3-0 para los dirigidos por Ramón Benavides, que se quedan en el círculo superior. ¿Qué le costó a Atlético Río Tercero los primeros minutos? No sé si en lo futbolístico, pero sí en lo psicológico. Lo mismo que con Deportivo Yeldic. Digo, hasta que no claro. Se puso 1-0... Lo que le pasó en todo el torneo, digo, a ver, la angustia, lo venimos hablando mucho. Sí, la mochila de saber que tenías que ganar obligatoriamente. Inhibido, impreciso, dubitativo, hace el gol y es como que se tranquiliza. Arranca. Ni más ni menos que eso. Hicimos junto a Sergio Montenegro el trabajo periodístico, Germán Lanfranco con las cámaras. Ganó el Pirata en un partido que tuvo el dato sobresaliente que en el último se retiraba Marcos Benítez. Se despedía uno de los grandes del Atlético Ascaso. Ranco Materiales, Sociedad Anónima. Cumplimos 30 años creciendo junto a vos. Representante oficial Durlock en la región con importantes descuentos con pago en efectivo. Toda la línea de cerámicos y porcelanatos Ilva, Cerro Negro, San Lorenzo. Sanitarios Ferrum y Roca. Griferías FB. Vas a construir en Ranco, cemento, Ercal, ladrillos Palmar, Corseblock, hierros. Financiaciones todos los días con tu tarjeta de crédito. Ranco Materiales te espera en Avenida Savio 1124, teléfonos 640-900 y 640-901. Estadio Mauricio Picagüero, tantas veces difícil y adverso para el Atlético Río Tercero, pero esta vez iba a ser la excepción. El equipo pirata, con mucho público, que fue Atlético, a Villa Casubi, a acompañar al plantel, con Gigli, Liendo, Páez, Gómez, Romero en el fondo, Medina, el Cebolla Rodríguez, Vallejo, Pítaro en la mitad de la cancha, Bueno y Romano en el mapa ofensivo, sin Margaritini, que esperaba su lugar en el banco de suplentes. El recibimiento, muchos llegaron con el partido en marcha. Pero entendía la gente de Atlético que era el partido para posar. Y a 3, 5 minutos se iba ingresando gente del Atlético Río Tercero, que por ahí llegó un poquito más tarde. Ascasubi no jugaba por nada, pero era el partido de despedida del Caco Marcos Benítez. Lucas Agorrete en el arco, volea Benítez, Mari Volpato, Vélez, Pavón, Cabaña, Contreras, Nahuel Ferreira, un pibe debutando en primera, Pedro Fiandino en la ofensiva, este señor el Pulgar Ríos que está ratificado en el cargo para la temporada que viene y todas las miradas para el Caco Benítez, ¿no? Y claro, ex compañeros en el equipo Palomero. Se retiraba Marco Benítez y por eso las cámaras iban hacia él, ¿no? Bueno, arranca el compromiso. Sí, no espere mucho, ¿eh? Atlético, al igual que contra Deportivo Yeldic, que inhibido, nervioso, impreciso hasta el gol. Una vez que hizo el gol, después pasó el trámite con holgura. 4 minutos, remate Vallejo cruzado. 17 minutos, tiro libre de Pítaro y no le alcanza a conectar. Bueno, rebote un defensor a Ascasubi y no puede tampoco Agustín Gómez, que había ido a buscar. 4, 17, 27 minutos y Dagorre que sale del arco y se la saca cuando lo buscan al Lautaro Romano. Insisto, el partido casi no se jugaba a Ascasubi sin recursos prácticamente. Con esta situación, digo, tocándolo para atrás, tratando de por ahí saltear la presión alta que ejercía el Atlético Río Tercero. Recién va a llegar por primera vez a los 33 minutos con esta jugada. El taco atrás de Nahuel Ferreira le quedaba a Pibe Fiandino y la pelota iba a las manos del arquero. Pero después llega esta acción. 34 minutos, Juan Bueno la pone en velocidad con Lautaro Romano, sale de Agorret, lo tapa. Y en la jugada siguiente llega el gol. Mirá cómo le pelea a Pítero. Va al piso, se la gana Nahuel Ferreira, mete el pase en profundidad y emprende corrida Lautaro Romano. Por el medio va Bueno. Romano lo vio, lo asistió, Bueno convirtió
y Atlético Río Tercero ponía el 1-0 a 10 minutos del cierre de la primera etapa. Qué bien, Romano, y usted lo ha dicho en muchas oportunidades, la velocidad que termina generando para llegar al fondo. Acá levanta la cabeza. Hay pase para bueno, poco le importó Juan para poner el 1-0. Bueno, y ahí el desahogo. Y ahí la historia de siempre. Menos nerviosismo. Ahí Atlético sacándose la mochila, la presión, y ahí nomás va a conseguir el nuevo gol. Quiero que vea la pelota que mete Pítero. De la mitad de la cancha, ¿no? En diagonal, justa al pie de un Medina que picaba el vacío, la paró, remató fuerte, y en una ráfaga, en 5 minutos, Atlético pasó de estar sin respuesta 0-0, a estar agrandado 2-0 y teniendo las riendas del partido a su disposición. Sacó la ventaja por ese sector Atlético Río Tercero en el primero y ahora con Medina en el segundo. Sí, el festejo, festejaba el cuerpo técnico. Benavides tranquilo, el público también que apoyaba y estaba contento. Cierre de los primeros 45 minutos. Segundo tiempo. De entrada, una variante. Iba a ingresar Yamil Izuardi, otro pibe más en el conjunto palomero. Mire lo que anoté. Nada. En cambio, amarilla y el gol y dos jugadas más. Digo, un segundo tiempo que casi no se jugó. Bueno. Casi no se metió nunca en partido. Tuvo una sola a los 12 minutos que quizás podría haber cambiado el eje del juego y no mucho más. Fue esta acción. El centro de Cabaña y Contreras que la recibe solo, y la manda para arriba del travesaño. Esa fue la jugada más clara que tuvo Ascaso en los 90 minutos. La más clara, y la otra había sido a los 33 o 38 de la primera etapa. Sí, pero a la mano larga. Sí. Pero esta fue clara. Sí, cambios. Uriel de Gorret, salía el pibe Pedro Fiandino, que sumaba los primeros minutos, eso fue, ya fue a los 27, imagínate cómo estamos salteando. Y ahí nos vamos a ir a los 31. En el segundo tiempo, Medina con Juan Bueno, mirá lo mal que le pega a Juan. Se perfila para el sur y le pega realmente mordido el número 7. Y a los 33 llega el gol. Ya estaba en cancha Rinaudo, estaba en cancha también Ariel Tisera. Justamente, Rinaudo mete el pelotazo en profundidad para Medina. Medina levanta la cabeza y le dice, yo hacelo vos. Y Tisera que convierte 33 en la etapa complementaria. Festeja todo Atlético el 3-0. Buen pase en profundidad, levantando también la cabeza, observando que Yoyo venía allí por el medio para terminar de darle la tranquilidad. Si bien en el 2-0, digo, la tranquilidad estaba, pero sabía que un gol de Atlético Ascaso y volvía el nerviosismo. Sí, claro. Sí, esto ya lo sentenciaba al partido, ya todos festejaban. Partido que no tenía la categoría de partido en ese momento porque, digamos, no había ritmo, no pasaba nada. Y acá llega esta jugada. Mari, que ya estaba molestado, comete la falta. Sí. Recibe la segunda amarilla, se ve expulsado y se va haciéndole señal a la hinchada de Atlético Río Tercero de que le había dado la vuelta. Y fíjate cómo, bueno, el público pirata se lo describe. No tiene sentido, el jugador tampoco hace. Cierre del partido, ganó Atlético, volvió Atlético. Se terminó el calvario, se queda en el círculo superior. Atlético vino, Atlético viajó con las ilusiones, hizo lo que tendría que haber hecho, ganó por 3-0, sigue en la máxima categoría de nuestro fútbol después de sufrir las últimas fechas. Atlético 3-0. Sí, la verdad que por ahí no en el mejor contexto o en el mejor campeonato como lo hubiese querido, pero bueno, lo venía pensando y tomé la decisión de que este era mi último torneo, así que bueno, este fue mi último partido. Bueno, seguramente han sido muchas horas para pensarlo también, ¿no? Sí, no es fácil porque son 20 años jugando en primera y no es fácil, pero bueno, también hay que dejarle lugar a los más chicos que por suerte han aparecido en el club. Uno trato de acompañarlo y de aportar lo poco mucho que he aprendido en mi carrera y bueno, es hora de que otros agarren la posta. ¿Vas a seguir ligado a una parte del fútbol o directamente a cuestiones personales ya? Por ahora dedicado a mi familia, después veré qué hago, pero por lo pronto quiero pasar más tiempo con mi familia. Fueron muchos años, como te dije recién, de andar por muchos lugares. Mi familia siempre me acompañó y bueno, hoy es hora de que yo los acompañe a ellos. Si te tengo que preguntar por este Caco, como en lo personal y lo deportivo, ¿qué me podés contar? No, que pude conseguir
prácticamente todo lo que me planteé, todo lo que me propuse, y lo que no lo conseguí no fue porque no lo intenté, sino porque quizás no daba para más, pero siempre intenté llegar a lo más lejos posible. Y bueno, el fútbol me ha dado demasiadas alegrías y por eso me duele por ahí que sea en este campeonato donde no hemos estado a la altura de la institución y del campeonato, pero bueno, la decisión ya la tenía tomada. Sobre todo se abrió el arco, que es lo que necesitaba este grupo, este equipo. Creo que fuimos superiores, creo que hicimos el partido que teníamos que hacer, jugar los minutos que se tenían que jugar y con la intensidad que se tenía que jugar. Bueno, agradecido de este grupo, de este equipo, de la experiencia de Peter, de Juan Bueno, de todos. No quiero hacer nombrar a uno en especial, pero hicieron lo que tenían que hacer, salir así, orgulloso de haber dejado todo en la cancha. A comienzo de año, cuando llegaron estas personalidades de nuestro fútbol, digamos, Atlético soñaba con estar un poco más arriba, pero se terminó de esta manera, ¿no? Sí, es verdad. Yo soy un técnico, digamos, que tiene una idea de juego. Esa idea la aceptaron los chicos, los muchachos la aceptaron. Se pudo llevar a cabo y no miro hacia atrás, no miro lo que pasó, no miro ni juzgo nada de lo que pasó. Simplemente que me dediqué a trabajar con mucho ahínco, con mucha profesionalidad. Agradecido al Pocky Fernández, al Matías Luna y bueno, a toda la comisión por el apoyo que nos han dado. Pero es cierto, este equipo y yo tenía una gran ilusión de poder entrar entre los ocho y poder dar batalla y pelear un título, que era lo que era el sueño mío. Sí, el de hoy por lo menos se cumplió. Lamentablemente el objetivo que nos planteamos desde mitad de año que llegamos no se cumplió, nos faltó un poquito, pero bueno, hoy nos urgió otra cosa por a raíz de varios errores, varios equivocaciones que hemos tenido en varios partidos. Llegamos a esa situación complicada donde teníamos la obligación de ganar y bueno, creo que hoy sí es un partido bárbaro y bueno, no fuimos justo ganadores y bueno, para dejar a Atlético donde tiene que estar. Una mochila que pesó y bastante, ¿no? Especialmente en la última parte del campeonato. Sí, lo hablamos siempre con Juan, con Matías, de este equipo cuando ganara dos partidos seguidos iba a salir de esa situación incómoda donde estuvimos siempre y empezar a jugar distinto, porque el equipo de mitad del campeonato jugó muy bien. Tuvo partidos muy, muy buenos, de alto nivel, pero bueno, no se dio resultado. Se nos escaparon sobre la hora varios partidos y bueno, al final nunca ganamos esos dos partidos que veníamos diciendo, hablando de los más grandes. Ayer, digamos, la fecha pasada y esta, ganamos esos dos partidos, pero era tarde. Pero bueno, sirvió por lo menos para mantener al equipo en la categoría y bueno, a replantearse varias cosas de lo que se hizo mal este año. Pero bueno, yo me voy tranquilo en lo personal, de que entregué todo lo que tenía. Por ahí pedir perdón a la gente de Atlético que tenía otra ilusión, otra esperanza, al igual que yo esperaba otra cosa, pero bueno, no se dio. Es fútbol, se nos negó en varios partidos esos puntos importantes que hoy lo lamentamos, pero bueno, hoy creo que se entregó también como todos los partidos, pero bueno, hoy por suerte se nos dio para tener la tranquilidad de salir en primer. ¿Benavides tuvo algo que ver en esto? Sí, creo que. Pero bueno, por ahí uno no estuvo de principio de año, fue un proceso complicado. El Pipo por ahí con varios juveniles, lamentablemente Atlético creo que le falta, creo que no me encontré con un equipo que le falta jugadores del club de entre 25 y 30 años que ya tenga una base del club, creo que falta en eso. Hay varios chicos con un potencial increíble, pero bueno, la situación era complicada, llegaba a mitad de año con un. El tema de los puntos, urgía sacar puntos y bueno, por ahí a nosotros los grandes nos costaba un poco calcular a los chicos de 20 años que son jugadorazos, pero bueno, les costaba también. Entonces se hizo cuesta arriba y bueno, creo que faltó un poquito en eso, pero bueno, hay varias cosas para replantear, recién termina el partido y bueno, por ahí hay que ver en qué se falló, si es que se falló de lo dirigencial, de lo técnico, pero Ramón creo que llegó el momento justo. Pipo hace el plazo al costado también en el momento justo, pensando en el club, creo que fue muy, muy positivo su,
su balance, aunque no lo quería irse seguramente, pero bueno, creo que dio un paso al costado para cambiar. Siempre cuando está mal la situación, el fusil del técnico, y creo que ese cambio de aire, el cambio de ambiente nos vino bien, y bueno, ahí empezamos a cambiar la cabeza, que es lo que venía mal este equipo. Pero bueno, después volvimos acá en esos bajones, como te decía, en esos partidos que perdemos sobre la hora, pero bueno, llegamos a hoy con la soga al cuello, pero bueno, mostramos que el equipo está intacto, que el equipo está bien, y bueno, se ganó, creo que en una cancha difícil contra un rival que no dejó nada, se jugó el máximo, y bueno, creo que hicimos un partido bárbaro. No esperes a necesitar sangre. Protegé lo que más querés. Protegé a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Soy de los que cree que se merece el cuerpo técnico y el plantel de Atlético Río Tercero, al menos un 80-90%, sí, la chance de iniciar un trabajo de cero. Digo, sin la angustia, sin la presión del descenso, Pítaro, Alexis Rodríguez. Bueno, esta base, insisto, por ahí el arco hay que reforzarlo, si se quieren, algún aspecto, algún otro puesto puntual, pero me parece que la mayoría está en condiciones, Medina, de poder seguir y de cambiar la cara. Yo soy convencido que Atlético, sin pelear el descenso, que no lo está peleando por este último plantel, sino por el mal apertura que había hecho y la claro, primera fecha de clausura, sin ese mochilo hubiese hecho las cosas mucho mejor. Claro, no, estoy pensando que tenés que cerrarlo ahora, entonces. Tengo que dar noviembre, diciembre y hasta que arranque la pretemporada en enero. Posiblemente Atlético quiere jugar provincial. Quiere jugar provincial para mantener. Sí, posiblemente. Sí. Atlético tiene un. Bueno, ahí ya me da una respuesta anticipada. Digo, por general, provincial está arrancando en enero. Sí. Sí, entonces, claro, bien. A ver, vos ya vas cerrando. Sí, cerrás ahora, digamos, en un par de días. Las negociaciones, le das un periodo de descanso, los vas a entrenar después. Digo, la idea es esa, la idea. Después hay que ver no, porque Atlético tiene muchos jugadores que lo pueden ir a buscar de los otros clubes. No, por eso, sí, claro. Digo, si tenés que retener hasta febrero. Es una idea. Y para Atlético Acasú, y si bien tuvo muchos contratiempos, el año fue malo, el torneo, no el año. El torneo fue muy bueno. De hecho, pudo haber estado en la final, se le escapó contra Agrario, pero el Clausura fue malo. Digo, sacá Villalique, que ni siquiera compitió, sí. Acasú fue el peor equipo. Digo, la tabla dice eso, ¿no? Villalique no compitió, pero de los que compitieron, Acasú fue el peor. Entonces, y debe estar en el podio de los que más gastó. Entonces, en esa ecuación matemática de lo que invertiste, lo que gastaste y lo nada que lograste, sí, digo, fue un fracaso absoluto el torneo de Atlético Acasú, y deberá rápidamente meter mano. Aparentemente el pool está ratificado para, bueno, reencauzar el proyecto y ver qué se entrega en el torneo clausura. Bueno, hablaste del pool de Ríos hace un par de días cuando le hacíamos la nota en cancha de vecino. Él dijo, fue muy pobre. Y digo, viste que muchas veces se buscan excusas. Bueno, él dijo, fue muy pobre, erramos en varias cosas. Y eso me gusta. Ganaron 3-0, contundente su partido, el Herense ante Náutico Fitzsimmons. Llegaba el Herense dependiendo de sí mismo, tenía que ganar, lo hizo, 2 de Argüello y 1 de Fernando Fumero de penal. Fitzsimmons perdió, pero también clasificó. Alianza goleó 3-0 al Independiente de Hernando, Ferragutto, Maldonado y Pérez Segura. Con este resultado, Alianza va a jugar el desempate por la permanencia. Los belgranos empataron 0-0 en Almafuerte. Y el Deportivo Italiano ganó en cancha el Náutico Rumipal, donde hizo de local Deportivo Villalique, que se fue con 32 partidos y solo 4 puntos en la tabla general. O sea, 4 empates y 28 derrotas para el equipo de la Perla de Calamuchita en un año muy malo. En la tabla quedó primero 9, como usted lo observa, con 30. Segundo Independiente con 28. Tercero Italiano con 27. Para desempatar el cuarto lugar hubo que recurrir a la tablita, porque Belgrano, Berrotarán y el Enense terminaron con la misma cantidad de puntos, 25.
Bueno, ahí Belgrano de Berrotarán le ganó uno y empató el otro de los dos partidos que jugaron en este torneo con el Enense. Por eso Belgrano cuarto y el Enense quinto. Hubo que desempatar el sexto puesto porque quedaron con 24 Fitzsimmons y Vecinos Unidos. Partidos jugados entre sí, empataron. Partidos jugados contra los otros clasificados no se pudo aplicar porque Vecinos jugó más de una vez con Independiente. Entonces había que ir a la cantidad de goles en contra en la disputa total del torneo. Y ahí Fitzsimmons recibió 4 goles menos que Vecinos. Por eso Fitzsimmons sexto y Vecinos séptimo. Y hubo un triple empate con 23 puntos para determinar el octavo en la tabla de posiciones. Entre Huracán de Tancacha, Alianza e Independiente de Hernando. Como los partidos entre sí no se podían aplicar porque Alianza e Independiente de Hernando fueron pareja de clásico y jugaron más de una vez, se fue a la cantidad de puntos logrados contra los otros clasificados. Y allí Huracán sumó más puntos que Alianza y que Independiente de Hernando, razón por la cual Huracán hoy es el octavo, Alianza quedó noveno, Independiente de Hernando quedó décimo y el Globo jugará los cuartos de final. Digo, un cierre tal cual se preveía con la tablita full, ¿no? Claro, hasta último momento. Y si no, pregúnteselo a los jugadores del Deportivo Huracán de Tancacha. Sí, claro. Sí. ¿Cuál era la confusión que por ahí se dio? Afortunadamente no nos pasó, porque nosotros en nuestra transmisión apenas terminó el partido y dijimos que Huracán estaba clasificado. Claro, sí. Pero la gente Independiente no entendía que ellos habían clasificado. De hecho, nos llamaban a decir, ¿por qué están diciendo que clasificó Huracán si clasificamos nosotros? ¿Por qué? Porque ellos entendían que al haber quedado involucrado Alianza, sí, Alianza salía y directamente era partido entre sí, entre Independiente de Hernando. Y ahí se lo había ganado Independiente de Hernando. Pero no es así. A ver, vos tenés que desempatar con los que están allí. Vos, a ver, la tablita se usa para desempatar posiciones. Digo, y en ese desempate de posiciones entran todos. Claro. Y bueno, ahí la confusión que lo tuvo en vilo la gente de Hernando. Dice, che, nosotros clasificamos, no Huracán. Pero bueno, la liga ya ratificó los cruces y fue Globo, tal cual lo dijimos, el que se quedó con el octavo puesto. Alianza y Ucesa juegan partido único. Estaban resolviendo el cierre de esta edición, ¿dónde lo jugaban? Sí. 90 minutos y se empatan penales para definir quién desciende y quién promociona. Alternativas, Agrario, Atlético 9. A esta hora que usted está viendo el programa ya se debe haber resuelto, ¿no? Bien. Partido único, lugar neutral. Porque también me consultaban si había sorteo para ver dónde se jugaba entre Alianza y Justicia. No, no, no hay ventaja para nadie. E incluso por la tabla de posiciones te decían, che, ¿hay ventaja? No, no hay ventaja para ninguno de los dos clubes. Miércoles de la noche, llave de cuarto de final. 9 de julio, Huracán, Independiente Vecinos, Italiano, Náutico Fitzsimmons, Belgrano de Berrotarán, el Enense. Los cuatro locales les alcanzó con el empate para ir a semis. Sí. Los visitantes obligados a ganar. El próximo viernes estaremos otra vez con un programa con la cobertura de alguno de los partidos de los cuartos de final de este torneo clausura. Veremos finalmente quiénes son los equipos que llegan a semifinal. Se cerró entonces el torneo en esta etapa clasificatoria y algunos clubes ya se despidieron de la temporada. Sí, los que no juegan más son Independiente de Hernando, Atlético Río Tercero, Belgrano, Acasú y Villa del Dique. Los claro, otros 10, 8 juegan cuarto y 2 juegan el desempate por claro, la permanencia. Así o sea, es. Todavía quedan 10 equipos en competencia. Para terminar el año. Gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes. Lo esperamos el próximo lunes con la cobertura de lo que deje la final de fútbol femenino que se está jugando en este momento. Estamos trabajando con nuestras cámaras, con Colonial y el Social Villa General Belgrano en cancha de Independiente. Sí. Y con el segundo partido como local de 9 en el torneo federal entre Deportivo Huerta Grande. Y el viernes de la semana que viene con la acción de los cuartos de nuestra Liga Regional. Como siempre, Pasión Deportiva TV presente acompañando al fútbol de la región. Hasta entonces. Chau.